rentaplats. Estoy viendo los deportes. El Español está en zona Champions y eso es como el cometa Halley. Solo pasa una vez cada 75 años. ¿Puedo lavarlos mañana? Joan. Como dijo Machado. Machado no va a decir res de rentaplats. Y vamos a quedar que la teva mirada intensa y las teves merdas estaban prohibidas en esta casa. Hola, soy la coherencia. Y vengo a avisarles de que ya han pasado los 18 meses que se dieron de margen para irse del piso. ¡Es la coherencia reclamando que cumplamos nuestra promesa! ¡Una metáfora hecha realidad! No, no soy ninguna metáfora. Es mi nombre, ¿eh? María de la Coherencia, una virgen. Bueno, soy la administradora de esta finca. Si me permite un momentito... ¿Veus? Ya te dije que no era buena idea posar terminis. ¡Coy! No podemos anar en data de caducidad, que son diputados y no ancianos de bossa. Pues hace 18 meses no decías lo mismo. Que no es por mí, ¿eh? Es que los propietarios quieren poner un Airbnb. ¿Y eso qué es? ¿Una marca de aire acondicionado? Lo digo porque a mí me dan aquí en el cogote y me duelen las cervicales. ¡Que nos quieren echar de casa, Joan! Oiga, ¿y no nos podrían hacer una ampliación del contrato? No sé, tendría que hablar con los propietarios. ¿Cuánto tiempo? Pues no sé, lo que tardemos en ampliar la base. Es que tenemos que ser más, ¿sabes? ¿Más inquilinos? No, este piso es solo para dos. No. Lo que quiere decir mi amigo Joan es que tenemos que seguir en Madrid, al menos hasta que se abra una nueva ventana de oportunidad. ¿Una ventana nueva? ¿Me están pidiendo permiso para hacer obras? ¡No! No haga caso. Es que mi amigo a veces habla como un maleído tertuliano. Pero no podemos esperar el tiempo necesario hasta que triunfe la democracia. Como yo digo siempre... ¡La democracia es imbatible! No. Lo que es imbatible son los precios de Airbnb. Y a los propietarios les gustaría forrarse antes de que Carmena lo regule. Así que ya pueden ir haciendo las maletas. No hay res a fer. Rufián. Joan, pero antes no me has dicho que... Si no vos que quedem compartint pis amb els APDCAT, no hay més remei. Se lo suplico, señora. Necesitamos quedarnos en este piso un tiempo indeterminado porque, como dijo el poeta, ya encontré mi primer piso. Ya encontré nuestro nidito. Aquí viven los del PDCAT. ¿Qui és? Campuzano. Som en Joan i en Rufián. Que tens lloc per dos més.